Bueno, estamos acá en el Cartucho 2003. Vamos a hacer una cacería de apostadero de paloma, donde alguna vez en el Cartucho la hicimos. Bueno, tenemos a nuestro perro Bretón, utilizándolo como retriever. Ya hemos abatido algunas palomas durante la mañana y el perro ha funcionado perfectamente bien. Así que ustedes lo pueden ver como el perro está sentado, observando el panorama. Y bueno, y vamos a ver del lugar de donde vienen las palomas, a ver si podemos hacer algunas capturas. Papi, arriba. Salió perfecta. Muy bien, bro. Vení, dame. Dame, bro. Dame, bro. Muy bien, vení. Fíjense ustedes el estado de atención que pone el perro, como está sentado esperando el vuelo de algún ave que se aproxima. Fíjense ustedes, y se trata de un perro perdicero, que lo hemos enseñado como un retriever. Es justamente lo que está haciendo, mirando hacia el cielo a ver si alguna ave se aproxima, para luego, si cae abatida, irla a buscar. Vamos a seguir esperando un rato más, a ver qué pasa. Cáchela, bro, cáchela. ¿Y qué anda pasando? No sé, la estoy tocando un poquito atrás. Otra vez las plumas quedaron en el aire y la volví a perder. Dos seguidas, mirá, ahí caen las plumas. ¿Qué tal, amigo? Acá estamos otra vez. Está un rastrojo. Las palomas están a todo alrededor. En esa arboleda. En esta arboleda de talas de acá. Y se largan a comer. Acá este cereal. Por ahora apenas se puede ver por el estado y la inclinación del sol. Además paran en esta planta y en aquel monte de eucalipto. Fíjense la cantidad de palomas. ¿Pudieron ver? Van haciendo el rodeo. De alguna manera se van aproximando después del desbande que habíamos visto anteriormente. Ahí acaba de llegar otro. Ahí está, el cazador acaba de abatir una paloma. Ustedes lo pudieron ver. Tenemos ahí, abatidas en este momento, cerrá despacio el coso. Cuatro palomas más que están en el suelo y hacen de señuelo.
para que se vuelvan a bajar las otras a comer en ese lugar. Bueno, mi cazador le acabo de errar. Ustedes acaban de ver algunas imágenes del abatimiento de palomas. Les decía que teníamos o estábamos utilizando las palomas muertas como señuelo. La paloma se larga prácticamente ciega a comer en el lugar porque hay otras que están en el suelo. Y bueno, están siendo presas de nuestro disparo, como ustedes pudieron ver. Vamos a juntar las palomas abatidas. Acabo de levantar tres. Si ustedes se arriman y nos acompañan, vamos a ver qué es lo que quedó en el piso. De esta cacería de paloma turca. Está muy buena tirada que se ha dado. Bueno. Arrímate. Acá está. Bueno, llévala porque yo no me entran mal los dedos, ¿sí?